¡Qué día tan bonito y soleado! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Sabes lo que es eso? ¿Puede alguien decirle a Pocoyo qué es eso? ¡Es un paraguas! Paraguas. Sí, es un paraguas. Paraguas. Muy bien. Y un paraguas es para... Ah, ya veo. Pocoyo quiere averiguarlo él solito. Bien por ti, Pocoyo. Bueno, entonces... era un día muy bonito y soleado. Aunque... con un poco de viento. ¡Hombre! ¡Ahí está Lula! Abierto. Sí, se abre y se cierra. Muy bien. Oh, no, no, no. Pocoyo. ¿Y ahora qué? ¿Cómo vas a bajar? ¡Ah! Ya veo. Pues como iba diciendo, era un día bonito, soleado y con un poco de viento. Pocoyo, tal vez deberías saber para qué sirve un paraguas. ¿Alguien dice cuac? ¡Pato! ¡Bien, Pocoyo! ¿Cómo? Pato, que estás solo. ¿Qué? ¿Qué crees que el paraguas se ha movido? ¿Estás seguro? ¡Pato! Pato. Tranquilo, Pato. Ya puedes salir.
Hola, Eli. Tal vez Eli sepa para qué sirve un paraguas. ¿Qué está haciendo Eli? ¡Espectacular, Eli! ¡Qué forma tan maravillosa y única de usar un paraguas! Pero me temo que lo vamos a necesitar para otra cosa. Y pronto. Pocoyó y sus amigos están a punto de mojarse. A menos que... Pocoyó, ¿puedes pensar en algo para no mojarte? ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyó qué tiene que usar para no mojarse? ¡El paraguas! ¡Usa el paraguas para no mojarte! ¡Paraguas! ¡Eso es, Pocoyó! ¡Con un paraguas nunca te mojas! ¡Bravo por Pocoyó! Bien. Bueno, como iba diciendo, hacía un día nublado, lluvioso y con viento. Pero gracias a ti y a Pocoyó, también era un día bonito y soleado. Y por qué no, muy divertido. ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Esta pelota! ¡Me encanta su música! ¡Hola, Pocoyó! ¡Hola! ¿Has venido a escuchar a la orquesta pelota? ¿Verdad que suena bien? Oh. Sí, sí, por supuesto, disculpa. Parece que Pocoyó no pierde nota. Intentaré guardar silencio. ¡Mira! ¡Es Pato! Quiero decir, aquí está Pato. ¿Quién será Pocoyó? ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyó quién viene? ¡Eli! ¡Eli! ¡Sí! ¡Es Eli! ¡Hola, Eli! Perdón. La música. Música. Me temo que se acabó el espectáculo, Pocoyó. La orquesta pelota necesita descansar. Sí, ya lo sé. Es una lástima. Era una música preciosa, ¿verdad? No creo que la orquesta vuelva. Pero, ¿se te ocurre una forma de hacer más música, Pocoyó? ¡Atención! Parece que Pocoyó tiene una idea. ¡Genial! Pocoyó ha traído instrumentos musicales. Un par de platillos. Un tambor. Y una trompeta. Igual que la orquesta pelota. ¡Qué gran idea, Pocoyó! ¡Música, maestro!
Quizá con más práctica... ¡Ah, mirad! ¡Es Pajaroto! Y no está dormido. Parece que Pajaroto se ha despertado con este horrible ruido. Quiero decir, con esta música tan bonita. Pajaroto. Bueno, tal vez no sonaba como la orquesta pelota, pero es que se necesita mucha práctica para ser un buen músico. Música. Pocoyo, no necesitas instrumentos para hacer música. La música está en todas partes. Mira a tu alrededor. Es muy sencillo, escucha y verás. ¿Alguien puede ayudar a Pocoyo? ¿Estáis oyendo algo que suene como si fuera música? Bien, Pato, ya lo tienes. Perfecto, Eli, síguelo. ¿Lo ves, Pocoyo? La música está en todas partes. Y ahora creo que la orquesta pelota quiere tocar con vosotros, Pocoyo. Como veis, la música se lleva dentro. ¡Que no pare la música! ¡Bravo por Pocoyo! Pocoyo quiere construir. No hay nada más divertido que construir una torre bien alta. Hola, Pocoyo. Hola. Bueno, derribarla es mucho más divertido. Un día perfecto para invitar a jugar a un amigo. ¡Eli! Eso es, Pocoyo. Eli viene a jugar contigo. ¿Pateas y trompeteas? ¡Imitas a Eli! Oye, ¿y qué tal si limpias un poco antes de que llegue? No te entusiasma limpiar, ¿verdad? ¡Oh! ¡Vaya! ¡Qué casualidad! ¡Una escoba! ¡Sí, es una escoba! ¿No es emocionante? ¡Oh! Por lo visto, a Pocoyo le gusta la escoba. ¿Sabes cómo se usa, Pocoyo? Bueno, no es exactamente para eso, pero también es divertido. ¿Sabéis qué cree Pocoyo que es la escoba? ¡Un caballo! ¡Es un caballo! ¡Eso es!
Pocoyó finge que la escoba es un caballo. ¡Sí! ¡Pocoyó, el vaquero! Muy bien, Pocoyó. Pero no es eso lo que yo... ¡Oh! Ahora juegas al hockey sobre hielo. Y la escoba es tu palo de hockey. Me encanta el hockey sobre hielo. ¡Oyeo! ¡Pocoyó va a lanzar y... ¡Gol! ¡Pocoyó! ¡Pocoyó! ¡Espectacular, Pocoyó! Pero... ¡Yeah! ¡Sí! ¿Y ahora, alguno de vosotros se imagina que cree Pocoyó que es la escoba? ¡Guitarra! ¡La guitarra! ¡Wow! Eres toda una revelación. Cuando improvisaste y diste todas esas vueltas, ¡qué ritmo, qué derroche! ¡Espectacular, Pocoyó! Esto es muy extraño. Se supone que las escobas sirven para barrer. ¡Ah! Eso me recuerda... ¿Qué era lo que estábamos haciendo? ¡Ahora sí lo recuerdo! Alguien venía a jugar con nosotros. ¿Sabéis quién viene a jugar con Pocoyó? ¡Eli! ¡Eli viene a jugar! ¡Eli! ¡Exacto! ¡Eli llegará en cualquier momento! ¡Tenemos que limpiar este desorden! ¡Y rápido, vamos! Dije que tenemos que limpiar antes de que llegue Eli. Calma, calma, Pocoyó. Piensa un poco. Lo siento, Pocoyó, pero no hay tiempo para... ¡Ah! Ya veo. Pocoyó ha puesto a su caballo... su palo de hockey... y a su guitarra eléctrica a limpiar. ¡Es una idea brillante! ¡Bravo por Pocoyó! Cuando te diviertes, hasta limpiar es un juego, ¿eh, Pocoyó? ¡Eli! Justo a tiempo para la visita de Eli. ¡Ay! Realmente ha sido un buen día para Pocoyó. Con un poco de imaginación... ¡hasta limpiar es divertido! ¡Adiós, Eli! ¡Adiós, Pocoyó! ¡Hasta la próxima! Ahí está Pocoyó. ¿Pocoyó? ¡Aquí! Hola, Pocoyó. Hola. Bien, Pocoyó. ¿Qué te apetece hacer hoy?
¡Oh! ¿Has visto eso? ¿Sabes lo que es Pocoyó? ¿Por qué no ayudáis a Pocoyó y le decís de qué se trata? ¡Es un teléfono! Teléfono. ¡Din, din, din! Ese curioso objeto se llama teléfono. Y a veces suena como... ¡Exacto! Hace... ¡Rin, rin! Y cuando suena rin, rin, significa... ¡Oh! A ver, Pocoyó tiene una idea. ¿Dónde vas, Pocoyó? Ah, ya veo, Pocoyó. Piensas que al teléfono le gustaría hablar con otro rin-rin. Es una idea interesante. Aunque no estoy seguro de que un teléfono pueda hablar con un reloj. Esto no le ha gustado nada a Pocoyó. Vamos, Pocoyó, no te rindas. ¿Quién puede ayudarte? ¡Pato! Aquí está Pato, justo a punto de tomar su merienda. Yo diría que Pocoyó quiere enseñarle algo a Pato. ¡Teléfono! Oh, no. Pato tiene mucha hambre. Y un pato con hambre solo piensa en comer. ¿Has oído? ¿Hace ring? Y sale una voz. ¿Por qué no escuchas lo que dice, Pocoyó? Tú mismo, ¿por qué no? Ahora, Pocoyó, ¿sabes lo que se dice al teléfono después de sonar rin rin? Se dice... ¡Hola! ¡Hola! Lo has entendido perfectamente. Para eso sirve un teléfono. Puedes hablar con amigos aunque estén muy lejos. Pero me pregunto, ¿quién puede estar llamando? ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyó quién es? ¡Es Eli! ¡Él está llamando por teléfono! ¡Eli! ¡Lo has adivinado! ¡Bravo por Pocoyó! Eli da una fiesta y por eso llamaba.
¿No es el teléfono una forma genial de comunicarse con amigos? Ahí están todos. Y yo diría que se lo están pasando en grande. Gracias a Eli. Y al teléfono, claro. ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Hoy, Lula y Pocoyó se van a la playa. ¡Hola, Pocoyó! ¡Hola, Lula! ¡Hola! Es perfecto. Un día en la playa, con su almuerzo, su sombrilla y... Pocoyó, ¿dónde vas? Por ahí no se va a la playa. ¡Ay, qué bueno, Pocoyó! ¡Una pelota! Una pelota pequeña, naranja y completamente redonda. ¡Me gusta! ¡Redonda! Sí, redonda. Como un círculo. ¡Muy bien, Pocoyó! Seguro que a Lula le encantará buscar la pelota en la arena. Y ahora, a ver si conseguimos... ¡Pocoyó! ¡Ese tampoco es el camino a la playa! Vaya, pero... ¡Uy, qué lío! ¿Dónde está la pelota? ¿La ves, Pocoyó? ¿Sabes cuál es? ¿Alguien puede decirle a Pocoyó cuál es la pelota? ¡La redonda! ¡La redonda! ¡Redonda! Bien, Pocoyó. Tu pelota es redonda. Ahora ya podemos ir a la playa. Nuestro amigo Pato está pasando un buen rato a su manera. Perfecto, Pato. ¡Pero cuidado! ¡Uy! ¡Aquí viene Lula! ¡Pobre Pato! Con lo ordenado que es. Pato, entre todas esas pelotas está la de Pocoyó. ¿Puedes ayudarle? ¡Redonda! Sí, Pato tiene razón. Todas son redondas. Pocoyó, ¿no tenía tu pelota un color especial? ¿Os acordáis de qué color era la pelota de Pocoyó? ¡Naranja! ¡Naranja!
¡Oh, no! ¡Lula ha localizado la pelota! ¡Cómo lo siento, Pato! ¡De verdad! ¡Bien! ¡Juegos malabares! ¡Cuidado! ¡Ay, por favor! ¡Hola, Eli! ¡Eli! Esto se pone difícil, ¿verdad? ¿Por qué no le describes a Eli tu pelota? Segunda. Naranja. No, esa no es. ¿Qué más dijimos acerca de la pelota? Es redonda, es naranja y... ¿qué más? ¿Os acordáis de qué tamaño es la pelota? Es pequeña. Pequeña. Una pequeña. Chico, listo. Y ahora que por fin tienes tu pelota, ¿qué tal si nos vamos a la playa? ¿Qué pasa? ¿He dicho algo gracioso? ¡La playa! ¡No me lo creo! ¡Pero si está aquí! ¡Bravo por Pocoyo! Eso es todo por hoy. Un bonito día para Pocoyo y también para mí. Adiós, niño. Hasta luego. Adiós. Hasta la próxima. Hola, Pocoyo. Hola. ¿Qué puede ser eso? Yo diría que es una sombra. Parece que te sigue, Pocoyo. ¿Qué te está haciendo sombra, Pocoyo? ¿Alguien puede decirle a Pocoyo qué le hace sombra? ¡Una nube! ¡Es una nube! Sí, es una pequeña nube. Me pregunto de dónde ha salido. Aquí está Pato. Tal vez pueda ayudarnos. ¶¶
¿Ya no te ríes, pato? A pato no le gusta nada la nube. La nubecita está llorando. ¡No llores, nube! No sé. Igual me equivoco, pero todo es posible. Quizás la nube también tiene su corazoncito. ¿Qué se puede hacer, Pocoyo? ¿Tienes una idea? ¿Cuál? Ya, ya veo. ¿Quieres hablar con la nube? ¿Por qué no? Es una buena idea. No tengo claro que la nube pueda escucharte, pero... ¡Grita! ¡Qué buena idea, Pocoyo! Si gritamos todos a la vez, la pequeña nube nos oye, seguro. ¡Nube! 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 ¡Funciona! La pequeña nube te ha cogido cariño, Pocoyo. Es posible que... Sí, sí, claro. Creo que esta pequeña nube necesita un amigo. ¡Amigas! ¡Nube! ¡También va por ti, pato! ¡Ahí está Lula! Eli, mira Eli, Pocoyo y Pato tienen un nuevo amigo. Ya lo decía yo, nada ilumina tanto un día como hacer un nuevo amigo. ¡Bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¿Pocoyo? Hola. Un momento, Pocoyo. Parece que alguien cumple años hoy. ¿Sabes de quién es el cumpleaños, Pocoyo? ¿Y
Ah, ya veo. ¿Quieres que juguemos a las adivinanzas? ¡Adivina adivinanza! ¿Alguno de vosotros sabe de quién es el cumpleaños? ¡Eli! ¡Es el cumpleaños de Eli! Sí, tenéis razón. Hoy es el cumpleaños de Eli. Esta tarde da una gran fiesta. ¿No es emocionante? Pero poco yo. ¿Tienes ya el regalo de cumpleaños de Eli? ¿Y qué vas a hacer? ¡No, bonito! ¡Vaya, qué gran idea! ¡Harás tú solo un regalo para Eli! Dime, Pocoyo, ¿qué vas a hacer? ¿Has pensado en algo especial? ¿Y bien? Oh, ¿quieres jugar otra vez a las adivinanzas y que averigüemos el regalo de Eli? ¡Será divertido! ¡Manos a la obra, Pocoyo! ¡Queda muy poquito para la gran fiesta! ¿Pocoyo? ¿Qué haces aquí, Pocoyo? ¡Ah! ¡Qué listo! Con esas formas tan bonitas, vas a inventar un regalo para Eli. No está mal. Oh, es un buen comienzo, una gran pelota rosa. Maravilloso, Pocoyo, pero... ¿qué es? Ah, entiendo. No has terminado todavía. ¡Qué curiosidad! No puedo esperar a saber qué es. ¿Todo eso también forma parte del regalo? ¿Qué será el regalo de Pocoyo? ¿Podemos adivinar ya? Veamos. Es grande, es rosa y es un regalo para Eli. Así que debe ser algo que le guste mucho a Eli. Pero, espera, espera. ¿No echas de menos algo? ¿Qué parte de Eli falta, Pocoyo? ¿Alguien puede ayudar a Pocoyo? ¿Qué le falta a Eli? ¡La trompa de Eli! ¡Sí, eso es! Eli necesita una trompa. Pónsela a Pocoyo. ¿Sabes dónde va? Pocoyo, ¿crees que es el lugar correcto para la trompa de Eli? Estás jugando a equivocarte, ¿eh? ¡Qué divertido! Realmente cómico, Pocoyo. Pero, ¿y si colocas en su sitio la trompa de Eli? ¡Oh, perfecto! ¡No es maravilloso! ¡Pocoyo ha hecho una bonita Eli para Eli! ¡Justo a tiempo! ¡Vamos! ¡Es la hora de la fiesta! ¡Feliz cumpleaños!
también es nuestro regalo. De nada, Eli. Ha sido todo un placer. ¡Eli! ¡Feliz cumpleaños! Ahora todos, ¡feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Eli! ¡Adiós y hasta la próxima! Hola, Pocoyo. Hola, Pato. Hola. ¿Qué puede ser eso, Pocoyo? ¡Menuda sorpresa! No te asustes, Pato, es muy divertido. Mira, Pocoyo va a tocar otro botón. Bueno, ¿qué os parece? Habla y sale música. ¿Sabes qué es, Pocoyo? ¿Pato? ¿Puede alguien decirle a Pocoyo cómo se llama? ¡Sí! ¡Es una radio! ¡Increíble, Pato! ¡Qué movimientos! ¡Innovador! Creo que Pocoyo también quiere bailar. ¡Pocoyo baila! Aquí viene Eli. Eli, cuánta delicadeza. Eres una auténtica figura. ¡Pocoyo baila! Harry Styles, I'm
¿Qué pasa, Pocoyo? ¿No quieres bailar? Entonces, ¿por qué no? ¿Qué? ¿No sabes bailar como pato? ¿Y tampoco sabes bailar como Ellie? ¿Es eso? Bueno, tal vez no puedas bailar como pato o como Ellie. Pero seguro que sabes bailar como alguien que conoces muy bien. Puedes bailar como Pocoyo. ¿Qué dices? Enséñanos el baile de Pocoyo. ¿Queréis ver el baile de Pocoyo? ¿Y si le pedimos a Pocoyo que baile? Es un gran artista. Vamos, decirle a Pocoyo que queréis ver el baile de Pocoyo. ¡Pocoyo, baila! ¡Por favor! ¡Me estoy animando! ¡Arriba todos! ¡A bailar! Hay tantas formas diferentes de bailar. Todos podéis probar. ¡Bravo por el baile! ¡Y bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Pocoyo, Pato y Ellie están construyendo una torre. Y lo hacen por turnos. ¡Hola a todos! ¡Hola! ¡Cuidado que se cae! ¡Bien hecho, Pocoyo! Ahora le toca a Pato. Pocoyo tuvo su turno. Pato tuvo su turno. ¿A quién le toca ahora? ¿Por qué no le decís a Pocoyo de quién es el turno? ¡Ellie! ¡Es el turno de Ellie! ¡Vaya! Eso fue todo un estornudo, ¿verdad? Bien, habrá que construir la torre de nuevo. ¡Buen trabajo, Pato! Ahora le toca a Ellie. ¡Oh, oh! ¿Ellie? ¡No!
¡No, no! ¡No lo hagas! ¡Va a estornudar! En fin, intentémoslo de nuevo. Allá vamos, Pato. ¿Dónde estará Pato? ¿Puedes verlo, Pocoyo? ¡Pato! ¡Ahí lo tienes! ¡Bien por ti, Pocoyo! ¡Allá vamos! ¡Ánimo, Pato! Patito. Oh, vaya. Pobre pato. ¿Estará bien? Tranquilízate, pato. No es para tanto. Verás, pato. Eli no estornuda para fastidiarte. La gente y las elefantas rosas no pueden evitar estornudar. Sencillamente, algunas veces pasa. Creo que Pocoyo pretende ayudar. Es muy amable por tu parte, Pocoyo. Me temo que Eli está resfriada. Tal vez Eli no quiera jugar. Bueno, pensemos. Cuando uno no se encuentra bien, ¿qué hace? ¿A dónde va? ¿Alguien sabe decirle a Pocoyo dónde tiene que ir Eli para estar mejor? ¡A la cama! ¡A la cama, Eli! ¡Eso es! Eli debería estar en la cama. Cuando uno está resfriado, tiene que descansar. Muy bien. Seguro que si duerme un poco, Eli se sentirá mejor. Ahora ya pueden construir una gran torre sin peligro de estornudos. Oh, vaya, me lo temía. Eli ha contagiado a Pato su resfriado. ¡Cuidado! Son cosas que pasan. ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Hola, Pocoyo. Hola. ¿Qué tienes en la mano? Cámara. Es una buena cámara. ¡Fabuloso!
¿Qué más puedes fotografiar con una cámara? ¿Debe haber algo más que puedas fotografiar? Espera, ¿has encontrado algo? ¿Alguien sabe qué va a fotografiar Pocoyo? ¡Manzana! ¡La manzana! ¡Sí, es una manzana! Va a ser una foto muy bonita. La manzana. Cámara. Tienes razón, Pocoyo. La cámara ya no está aquí. Me pregunto dónde estará. ¡Moto! Mira, Pocoyo. Es una fotografía de un pie rosa. La persona que cogió la cámara ha dejado una pista. ¡Está jugando con nosotros! Si descubrimos quién hizo la foto, sabremos quién tiene la cámara. Ese pie rosa... ¿De quién puede ser ese pie rosa, Pocoyo? Lula. Hola, Lula. Buen perro, Lula. ¿Te parece el mismo pie, Pocoyo? ¿Qué pensáis vosotros? ¿Es el mismo pie? ¡No! ¡No es el mismo pie! Yo tampoco lo creo. Esto es un misterio. ¡Pocoyo! ¡Mira eso! ¡Es otra foto! ¡Esto se pone interesante! ¡Vuela! Sí, son ruedas. Me pregunto quién... ¡Paro! ¿Rueda? ¿Qué te parece, Pocoyo? ¿Son las mismas ruedas? ¿Qué pensáis vosotros? ¿Os parece que son iguales? ¡No! ¡No son iguales! Veamos. Si Lula no tiene la cámara y Pato tampoco... Mochila. Mochila azul. Déjame pensar. Yo he visto esa mochila azul en otro lugar. ¿Recuerdas quién tiene una mochila azul como esa, Pocoyo? No te rindas, Pocoyo. Si vemos las fotografías de nuevo, podremos resolverlo. Analicemos las pistas. Un pie rosa... Un patinete y una mochila azul. ¿Quién tiene un pie rosa, conduce un patinete y lleva una mochila azul? ¿Podéis ayudar a Pocoyo? ¿Por qué no le decís qué amiga suya tiene la cámara? ¡Eli! ¡Eli! ¡Qué listo eres, Pocoyo! Todas las pistas conducen a Eli. ¡Ella tiene la cámara! ¿Vamos a buscarla? ¡Bravo por Pocoyo! ¡Has descubierto quién tenía la cámara! ¡Brillante! Pocoyo, Eli solo jugaba. ¡Poneros para la foto! ¡Una de todos juntos! ¡Me encanta! ¡Gracias!
¿Sonreír? Esto es lo que yo llamo una foto artística. ¡Adiós! ¡Y hasta la próxima! Pocoyo. Hola, Lula. Hola. Pocoyo. ¿Qué haces? Ah, ya veo, Pocoyo. Tienes una nueva amiga. ¿Sabes cómo se llama esta pequeña y delicada criatura? ¿Alguien puede ayudar a Pocoyo? Seguro que Pocoyo quiere saber cómo se llama. ¡Mariposa! ¡Es una mariposa! ¡Mariposa! ¡Eso es! ¡Una mariposa! ¡Mariposa! ¡La mariposa, Pocoyo! ¡Mariposa! 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 Espera, Pocoyo, es mejor si... ¡Mariposa! Como te decía, Pocoyo, sería más fácil si... ¡Pocoyo! Pocoyo, espera. ¿Y si...? ¡Mariposa! Aquí tenemos a Pato haciendo su tabla de ejercicios. Pocoyo, deberías intentar ser un poco más... ¡Mariposa! ¡Mariposa! Silencioso. En fin. Pero ¿dónde se ha metido Pato? ¡Pato! ¡Oh! Pato, ¿dónde estabas? La mariposa se ha ido por allí. Un poco aturdida. Vamos, Pato, sigamos a la mariposa. ¡Ah! Mirad a quién tenemos aquí. Eli está durmiendo una de sus típicas siestas. Pocoyo, me gustaría hacer una sugerencia. Ah, ahí está. ¡Mariposa! ¡Mariposa! ¡Mariposa, eh!
Mariposa. ¿Sabes lo que pajaroto quiere decir cuando hace... ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyo qué quiere decir pajaroto cuando hace... ¡Silencio! ¡Cállate! ¡Exacto! ¡Bien hecho, Pocoyo! Significa silencio. Una idea magnífica. Precisamente era lo que yo intentaba sugerir antes cuando... Sí, perdón. Con tanto ruido, hemos asustado a la mariposa. Eso es, Pocoyo. Si hay silencio, la mariposa no se asusta. ¡Bien hecho! ¡Bravo por Pocoyo! Lo siento. ¡Bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Aquí está Lula. Hola, Lula. ¿Qué estará buscando? Está muy inquieta. ¡Mira! ¡Una burbuja! Es lo que Lula estaba buscando. ¡Cuidado, Lula! ¡Puedes... explotarla! Bueno, eso es lo que tiene jugar con burbujas, Lula. ¡Corre, Lula! ¡Ahí hay otra! Hay muchas burbujas. Y donde hay burbujas, tiene que haber alguien haciendo burbujas. ¿Alguien sabe quién está haciendo burbujas? ¡Pocoyo! Pues sí, es Pocoyo. Y Eli también. Hola, Pocoyo. Hola. Hola, Eli. Así que eras tú el que hacía burbujas. ¿Puedes enseñarnos, Pocoyo? Interesante. Mojas el palo en el líquido para burbujas, soplas y salen burbujas. ¡Asombroso! ¡Burbuja! Eli también quiere hacer burbujas. ¡Oh, es preciosa! Thank you.
¡Menuda burbuja, Eli! ¿Qué hacéis? ¡Quietos! Vaya. Si nos lo estábamos pasando en grande. Pobre Lula. Quiere seguir jugando con las burbujas. A lo mejor puedes hacer algunas burbujas para Lula, ¿a poco yo? Burbuja no hay. ¿Qué dices, Eli? ¿Una burbuja para Lula? Pobre Lula. Echa de menos las burbujas. Lástima que no pueda jugar más. Tenemos un problema. Pocoyo no puede hacer burbujas para Lula. Y Eli tampoco. Un momento. Pocoyo no puede hacer burbujas sin el líquido para burbujas. Y Eli no puede hacer burbujas sin el palito. Si cada uno tiene una cosa, ¿a alguno de vosotros se le ocurre qué necesitan para hacer burbujas? ¡Necesitan compartir! ¿Compartir? ¡Excelente idea! ¡Eso está mucho mejor! ¡Me encanta! Eli y Pocoyo comparten y hacen burbujas para Lula. Parece que compartir es mucho más divertido. Sobre todo para Lula. ¡Bravo por Pocoyo! ¡Y por Eli! ¡Y por Lula! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Burbuja! Hola, Pocoyo. Hola. ¿Qué planes tienes hoy? ¿Sí? Ya lo veo, Pocoyo. Es brillante. No estoy seguro de que Pocoyo sepa lo que es. ¿Vosotros sabéis lo que es? ¡Exacto! ¡Una llave! ¿Quién sabe todo lo que puede abrir?
yo diría que esta llave es de un tesoro pirata. ¡Tesoro! 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 ¡Sorprendente! Parece... ¡Es una cerradura, Pocoyó! ¡Tesoro! ¡Prueba la llave! Bueno, no es exactamente un tesoro, pero nunca había visto nada parecido. ¡Hola! ¡Hola! ¡Tesoro! 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 Pues no hay ningún tesoro. Perdón, pajaroto. Sigue durmiendo. ¡Tesoro! ¡Llave! ¡Tesoro! ¡Tesoro! ¡Llave! ¡Tesoro! ¡Tesoro! Mira, otra cerradura. No sabía que aquí había un sótano. ¡Tesoro! 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 ¡Pato! ¿Te sorprende vernos, Pato? ¡Tesoro, Pato! ¡Tesoro! ¡Yeah! ¡Tesoro! ¡Wow! Parece un ascensor. Vamos, mete la llave. Y como suele pasar, nuestros amigos aparecen en el fondo del mar. ¡Tesoro! Bueno, parece que esto es todo. No me lo creo. ¡Mirad! ¡Tesoro! ¡Tesoro! ¿Quién sabe lo que esconde un tesoro? ¡Todo es posible! ¡Adelante, Pocoyó! ¡Ábrelo! ¿Serán dulces? ¿Juguetes? ¿Limonadas? ¡Ay, qué curiosidad! ¿Qué es? ¿Qué hay en el cofre? Vosotros lo estáis viendo todo. ¿Por qué no me decís qué hay en el cofre del tesoro? ¡Llaves! ¡Muchas llaves! ¡Un cofre lleno de llaves! ¡Tesoro! Un día como hoy. Este es el mejor tesoro de todos. Con llaves que abren puertas.
mundos por explorar y muchos amigos con los que divertirnos. ¡Bravo por Pocoyó! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Bye.